Hola a todos, bienvenidos a Ocasión Financiera y Criptomonedas de la mano de BTCC. Vamos a ver Bitcoin, aquí tenéis el link de registro, hasta 11.000 dólares en bonos, ¿vale? Haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento, en comisiones de trading, descuentos con BTCC VIP, recompensas, 300 criptos, apalancamientos hasta 225, ¿vale? 13 años funcionando, es uno de los por no decir, creo que es el más antiguo de todos. Simplemente usuario, email, contraseña y darle a siguiente. Así de fácil y así de sencillo. Ahora vamos a ver Bitcoin, ¿dónde estamos? Estamos pues, muy arriba. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas. Este es el sector que está encabezando. Las subidas. Lógicamente sube Bitcoin, sube Ethereum. Pero ¿quién más sube? Pues el sector que sube son las memes. Memicoins. La primera, 12 coins, 61.000 a 0.42. Seguramente llega al, al dólar y luego seguramente tenga un desplome y demás y vuelvas a los niveles antiguos y mucha gente otra vez cableada. Dices, y tú dices, ¿y por qué este sector es el importante? Pues la, la verdad es que eh, llevo tiempo pensando y lo cierto es que tiene su lógica. Aquí tenemos las de toda la vida: Solana. Sí, Solana aporta. Vale, aporta. Está bien, ¿vale? Eh, XRP. Sí, está subiendo, tal. Parece que va guay, cardado. Pero son purrelas. ¿vale? Todo el mundo sabe que al final van a acabar. La gente le tiene fe a estos proyectos y, no, y digamos que, que le ven cosas. ¿no? Le ven cosas. Oye, XRP, nuevo financiero, sistema financiero cuártico y demás. Pero las memes, al final todo el mundo sabe que son las memes. Es decir, oye, las memes son memes. No hay mucha pretensión detrás. Tienes claro que el último que se quede sin silla se la va a pegar y con la misma fuerza que suben, bajar. Con lo cual no necesitas ningún tipo de justificación para pirarte. Si alguien ha comprado en los últimos 30 días Doge y lo ha multiplicado casi por 3, no le duelen prendas en venderlo. Lo mismo Shiba, si vas y has sacado un 40%, Pepe has multiplicado por 2, Dog with Cat, que hemos hablado una vez, tiene un 60% en los últimos 7 días, Bonk. Un 70% en los últimos 30 días, Flocky 65%, Pinot Skill, que no sé qué, que este lleva 3, ha multiplicado por 30, ¿vale? Y luego, y la gente está buscando su, su cohete, ¿no? Es decir, ese proyecto que multiplique por 30, por 100 o por lo que sea, y que le haga rico. Que hay uno, hay tres, hay cinco, entre millones, señores. Bueno, fijaos todos los todas las memes que hay en las 100 primeras, ¿vale? Pues hay unas cuantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12% de las 100 primeras criptos son memes. Incluso con un poquito de suerte, estas dos llegarán rápidamente. ¿Vale? Este ya está en proceso de retirada. ¿Okay? Mogcoin y Notcoin. Están en un proceso de retirada, pero CAD y SAT y NADOC Player, 33%.

Si 2G lo aceptan como pago en un sistema, pues ya automáticamente empieza a ser interesante. Es que el, la meme, un dólar es una meme. El euro es una meme. Entonces, si alguien en su juego le da por aceptar 2G o SHIBA, pues seguramente lo convierta. Y es un juego muy interesante. O sea, si tú dices yo acepto pagos en 2G para comprar bienes del mundo real, es joder que es una lo puedes convertir luego en Bitcoin, en Tether o lo que sea, pues automáticamente has inflado el valor, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene la cripto? Que puedes hacer un pelotazo sin ningún problema. Hay uso de información privilegiada sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos gráficos, fijaos, el último mes, impresionante, de 0.10, 0.42, un por 4 prácticamente, va dejamos el último mes, ¿vale?, este ha tardado un poco más, pero ha empezado, pero ya ha subido. 46% en el último mes, 44% en el último mes. ¿No? Esto es, ojo, tengamos claro que tan fácil como suben van a bajar, ¿eh? ¿vale? No nos no engañemos. Salvo sea, que alguien le meterá, lo inflará otra vez y dirá que no sé quién va a hacer el proyecto maravilloso y va a invertir X pasta, ¿vale? Y lo están disparando todo. Estos es síntomas de, de fin de ciclo. en... En el año 2021, la, la subida de las memes fue síntoma de fin de ciclo. Esperemos, si se repite este año, pues también es síntoma de fin de ciclo. Igual es, el ciclo acaba antes de lo que nosotros pensábamos. ¿Vale? Fijaos, esto 70% y pum, en los últimos días se ha incorporado. Bonk, el DOG, este también, en los últimos días se ha incorporado. Floki. ¿Vale? Se han, incorporado, o sea, se han incorporado recientemente. Las elecciones por el día 6, que sí, que mejoraron, pero como que se han incorporado ahora porque buscando rentabilidad, ¿vale? O Están sea, como buscando rentabilidad. O sea, oye, que no han subido y de repente el día 9 suben. Que no han subido o han subido muy poquito y de repente se ponen a subir, ¿vale? Que no han subido y a partir del día 9 empiezan a subir todas, ¿vale? Este es el 9. O sea, llevamos cuatro días de subida. O sea, las memes, han, si las normales empezaron a subir el 6, con las elecciones, las memes han empezado a subir el 9. ¿Vale? Es una cosa curiosa, ¿ves? Pum. ¿Vale? Sube de 11. Se nos parece como cuando menos estalle. Pinote este, que parece una barbaridad. Luego se hundirá y desaparecerá la pasta y todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y este, bueno, también otra, otro driver importante. Mientras este señor siga subiendo, el resto seguirá subiendo. ¿vale? Se, y se incorporarán todos. Entonces, suben memes, se han incorporado. ¿vale? Se han incorporado a la subida desde el día 9. Ya había subido antes, pero más, más a lo bestia. Fijaos. Todo, casi todas las que están aquí son memes. Y ojo con una cosa, que las memes fueron las últimas en incorporarse a la subida del año 21. Así que cuidado, ¿eh? que todo el mundo está súper entusiasmado, está entrando pasta para aburrir, pero cuidado con esto, que igual es una subida acelerada y un hundimiento acelerado. Tres billones de capitalización. Un abrazo y hasta siempre.